Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de eh, cuidados postparo y el tema específico que vamos a tocar es eh, la coloniografía postparo. Si sí, en realidad todo paciente postparo se beneficia de hacer una coloniografía en el periodo inmediato después de que, por supuesto, recupera circulación espontánea. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este video y la, la, las conclusiones? Primero, recuerden siempre que nuestro objetivo es hacer todo lo que tengamos a nuestra disposición para que el paciente se vaya caminando a su casa. Eh, hay que ver con cuidado la literatura eh, de paro porque a veces se considera un outcome eh, favorable en el fondo del retorno de la circulación espontánea eh, o el que sobrevía a la emergencia. En realidad, el único outcome duro que nos interesa es que el paciente se vaya, se recupere del paro y se vaya caminando a su casa. Y qué traduce eso? Que te, se vaya con una función neurológica intacta. Segundo, coronografía más en los pacientes que lo requieren tienen y está demostrado que tienen mejor supervivencia. O sea, hago un paro, me recupero, me llevan coronario, descubren una lesión eh, coronaria, la destapan y mis chances de sobrevivir son mejores. Tercero, el electrocardiograma postparo es una muy mala herramienta para tomar decisiones. Ojo con esto porque vamos a ver que los valores predictivos positivos y el valor predictivo negativo del electro son un poco distintos, eh, pero entre un 25 y un 33% de los pacientes que, que en el electro postparo no se ve supra nivel del ST, igual van a tener una lesión coronaria susceptible de ser tratada. O sea, tienen una coronaria atrapada que es susceptible de ser abierta el electroposparo tiene un valor predictivo negativo para una lesión coronaria aguda de 44%, que es muy mala. Y por último, cut them and cool them. ¿Qué significa esto? Mételos de hemodinamia y enfríalos. Antes de partir, no existen estudios doble ciego randomizados sobre este punto, por lo tanto, eh, no, esta no es una visión o no es eh, la, la, la verdad en el fondo, eh. Eh, es un tema que está abierto a discusión, pero creo yo que todo... todo médico que trabaje en el servicio de urgencia debería tener una opinión con respecto a esto saber claramente quién sí tiene que ir y que está demostrado de que se beneficia de que vayan a la hemodinamia y quiénes deberían ir eh, otro punto importante es que el manejo es multidisciplinario ahí estamos involucrados nosotros como nuestro equipo de cardio, cirugía cardiovascular nuestro equipo de intensivo lamentablemente solos no podemos eh, ofrecerle mucho a este paciente. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Es que todo el resto se mueve si es que nosotros tocamos la señal de alerta. ¿sí? Si nosotros no llamamos, nos quedamos callados y decimos, bueno, ¿para qué? Eh, en realidad nadie más se mueve. Entonces, ¿qué sabemos que funciona en paro? Defibrilación precoz, claramente demostrado que mientras antes eh, se en un ritmo desfibrilable, mayor probabilidad de retorno a circulación espontánea existe. Segundo, masaje de calidad ininterrumpido. Tercero, hipoterma terapéutica. ¿En qué contexto está más probado en los pacientes que salen del paro pero no recuperan su función neurológica? Y lo que vamos a analizar en este video es si es que la angiocolonario coronario más stent, instalación de stent, podría eh, beneficiar a todo el mundo. ¿Por qué nuestros pacientes postparo no van a hemodinamia? Y la realidad es que la... Primera respuesta es que depende, depende del, del, del momento del día. Probablemente eh, vamos a tener más problemas y más pero durante la noche eh, que durante el día. Pero estas son algunas razones. Primero, que baja nuestro equipo de cardiología y nos dice, no, el paciente está muy grave, se va a morir igual. O incluso nosotros mismos pensamos, el paciente está muy grave, en realidad, ¿para qué voy a llamar al cardiólogo a las 3 de la mañana? Eh, para que lo meta en hemodinamia, si es que en realidad está choqueado, está hipotenso, está mal profundido, se va a morir igual. La segunda justificación es que no tiene supras ni del ST en el electrocardiograma. por lo tanto, si no hay supras, no hay arteria etapa, aquí lo voy a llevar a hemodinamia. Tercero, está muy inestable para ir a hemodinamia, ¿ya? y eso habitualmente significa que el paciente está choqueado, está hipotenso. Eh. Y por último, el paciente está en coma. ¿ya? Tiene muy mal pronóstico neurológico, por lo tanto, no tiene mucho sentido el eh, hacerle más cosas y, y darle más tratamiento, sobre todo si es que esto es algo invasivo como la angio coronaria Por lo tanto, todos sabemos dónde termina nuestro paciente. ¿ya? En el momento en que empezamos a escuchar estas justificaciones, todos sabemos cuál es el destino de nuestro paciente y ese, lamentablemente, es la muerte. Vamos uno por uno. Primero, está muy grave, se va a morir igual. Y esto es una profecía autocumplida. Si uno no hace lo que hay que hacer, eh, el paciente efectivamente va a morir. Eh, aquí puse la galleta de China: el mayor peligro puede ser tu propia estupidez. Esto me parece que es inaceptable, ya que es lo único que depende directamente de nosotros. Da lo mismo, son las 2 de la mañana, son las 3 de la mañana, que el cardiólogo que está es mal genio, es mala onda, eh, se va a enojar conmigo. Da lo mismo. Un médico de urgencia tiene que hacer lo que un médico de urgencia tiene que hacer. Y si eso es. Llamar al cardiólogo a la hora que sea para presentarle el caso y hacer lo que venga a hacer un estudio invasivo de nuestro paciente, eso es lo que tenemos que hacer. Si el cardiólogo o el especialista no quiere, por la razón que quiera, que, que, que crea en el fondo, que no se justifica, que no está bien. Ya, nosotros, yo no puedo obligarlo, pero sí tengo que darle la chance a él de tomar una decisión. ¿Dónde estamos con respecto al paro? El pronóstico, no los voy a engañar, sigue siendo malo, existen muy pocas excepciones eh, y que son absolutamente centro-dependientes. Hay algunos centros que se han tomado esto con mayor seriedad, por lo tanto tienen protocolos que son más eh, avanzados y que eh, son, son más agresivos para tratar el, el paro cardiorrespiratorio. Este gráfico muestra eh, un promedio, eh, de hecho este, estos datos se obtuvieron de cuatro o cinco centros en distintos países. Eh, muestra el número en el eje de las X, muestra eh, preparo, retorno a circulación espontánea, eh, alta hospitalaria y sobrevida al año. Y en el eje de las Y van el número de pacientes. Por lo tanto, el promedio de todos estos centros, de 100 pacientes, 40% de los pacientes que presentan un paro eh, logran retorno a circulación espontánea. Por lo tanto, esos son los que ingresan a otro servicio. Hacemos las maniobras, masajes, hacemos todo lo que tenemos que hacer. De los 100, 40 van a retornar a circulación espontánea. Ahora, cuando miramos cuántos de estos 40 pacientes eh, logran sobrevivir al hospital o a la hospitalización, son solamente 10. Y de estos, ¿cuántos logran sobrevivir un año? Son solamente 7. ¿Qué es lo importante de este gráfico? Es que el mayor delta, o sea la mayor pérdida de pacientes porcentual está bajo nuestras propias narices, ¿sí? o sea mientras el paciente está hospitalizado existe un 75% de mortalidad eh, considerando los pacientes que retornan a la circulación espontánea y que se ingresan a unidades de cuidados intensivos ¿sí? es incluso la pérdida porcentual es mayor eh, a la que hay sobre eh, los pacientes que hacen paro y no logran o sea, retorno a circulación espontánea. Eh, por lo tanto, tiene que haber una manera eh, mejor de hacer esto. ¿sí? O sea, no puede ser que se nos estén muriendo los pacientes dentro del hospital. Algo, algo podríamos influir. Cuando miramos los, las causas de mortalidad, un tercio es debido a causas cardíacas, un tercio a cerebro y un tercio a otras como infección. Afortunadamente, hay grupos eh, de cardiólogos intensivistas que se preguntaron si es que ser agresivo el manejo del paro, mirando esta, esta eh, evidencia, si es que ser agresivo el manejo del paro funcionaba. Este es un estudio de noruego eh, del doctor Sunde, publicado en el año 2007, que miró cuál era la sobrevida de sus pacientes que retornaban a circulación espontánea. Y este era un 26%. ¿sí? O sea, el paciente ingresaba en paro. De retorno a circulación espontánea y el 26% de ellos lograban irse a la casa caminando eh, y no hacen una especificación de cuántos de ellos neurológicamente intacto. ¿Qué hicieron? Hicieron un protocolo estandarizado de cuidado postparo que incluía hipotermia, incluía eh, agio más eh, stand cuando está indicado, eh, una estrategia de ventilación protectiva y mantener normoglicemia. ¿Qué vieron? Al cabo de dos años, la sobrevida de los pacientes que recuperaban circulación espontánea era de un 56%. Y lo más impresionante es que el 90% de estos pacientes estaban neurológicamente intactos. Cuando analizaron lo, lo, todos lo, los componentes del protocolo, uno por uno, vieron que el que tenía mayor peso estadístico, o sea, el que se relacionaba con una mayor probabilidad de éxito, es, era la angiografía más la instalación de un stent en los casos que era necesario. Eh, tenía un OR de 4,5, o sea 4,5 veces más probable que sobreviviera un paciente que se le hacía una eh, angio coronaria y que además se instalaba un stent. Eh, interesante. ¿Qué beneficia de este manejo? ¿Ya? ¿Quién se, eventualmente se podría beneficiar de un manejo así agresivo? La respuesta es fácil, eh, si es que uno sabe lo que está ofreciendo. Eh, el paciente que tiene la corona de etapa a, probablemente se va a beneficiar de que yo la destape. Es una respuesta bastante fácil. Pero ¿cómo sabemos quiénes son estos pacientes? ¿Cómo los identificamos? Lo clásico es la historia más electro. En realidad, la historia es muchas veces es poco lo que aporta, porque son pacientes que ingresan en paro, no nos pueden dar una historia, habitualmente vienen sin familiares, o si es que vienen con familiares los dejamos afuera, porque tenemos que hacer manejar a nuestro paciente. Eh, y lo que se ha utilizado clásicamente es el electro y por supuesto el electro postparo nosotros nos encanta el electro amamos el electro le sacamos un montón de provecho pero sabemos que es bueno pero en realidad la pregunta que hay que hacerse acá es que si bueno es suficiente ¿eh? no tiene super nivel de ST, entramos al, al segundo a la segunda justificación tenemos dos claramente dos tipos de poblaciones una que son los pacientes con su nivel que tienen un claro beneficio de realizar un angio coronario eh, inmediatamente. De hecho, el tiempo entre que el paciente cruza la puerta hasta que inflama el balón para instalar el stent debería ser de menos de 90 minutos, cruza la puerta de la urgencia. Eh, y tenemos una segunda población, que son los pacientes que no tienen supravenida del STE, que está demostrado que podrían beneficiarse de un angio coronaria dentro de las primeras 24 horas. El problema de estos pacientes son los vasos distales no hay un base grande tapado, por lo tanto no tiene ningún sentido el ofrecerle un tratamiento que va a ir a destapar vasos grandes, sé que el problema es más distal. Por lo tanto, con estos pacientes lo clásico es que eh, se ha indicado la antiagregación plaquetaria. Ya con este paradigma de que el problema es de vaso pequeño. Ahora, ¿cuál es el gran problema de esto? Esto no, o sea, no deja de ser cierto en ningún caso. El problema es que estamos hablando de un subgrupo de pacientes y este subgrupo de pacientes específico eh, ha sido eliminado o no considerado en todos los trabajos que muestran eh, o que evalúan nivel eh, del CT y no nivel del ST. No del nivel del ST ¿eh? por lo tanto estamos asumiendo de que esta regla se cumple también para nuestro paciente postparo, siendo que es una población que es eh, un poco distinta, es una población, una subpoblación específica dentro de los pacientes con supra y sin supra. Por lo tanto, ¿se cumple esta regla de los, eh, de los pacientes postparo. Este trabajo eh, salió publicado en el año eh, 2013, el año pasado, y evalúa el valor predictivo del electrocardiograma postparo en diagnosticar lesiones coronarias susceptibles a tratamiento invasivo. ¿eh? Trabajo bonito. Son 91 pacientes, todos fueron en hemodinamia. Posparo. Eran 91 pacientes que ingresaron en paro, retornaron a la circulación espontánea y los llevaron a hemodinamia. De estos, 44% tenían supras nivel del STE en el electroposparo y 56% no tenían supras nivel del STE en el electroposparo. ¿Qué encontraron? Le encontraron una lesión coronaria aguda que se trató en un 85% de los pacientes con, que tenían supras nivel del STE en el electrocardiograma. Pero además encontraron un 33% de pacientes con lesión coronaria eh, aguda, susceptible de ser tratada, eh, en los pacientes que no mostraban un supragenial del ST en el electroposparo. O sea, uno de cada tres pacientes que en el electro de salida no tienen supragenial del ST, igual tenían una lesión que fue tratada. ¿sí? Por lo tanto, ojo, ¿cuál es la conclusión de este trabajo? Y es que no debería utilizarse el electroposparo, como una herramienta única para decidir si el paciente va a hemodinamia o no en el contexto de un paro sin otra causa evidente. Lo único que dice este trabajo es, ojo, porque parece que lo que estamos haciendo habitualmente eh, no es eh, completamente correcto o no es lo óptimo, ya porque si nos basamos solamente en el electro, vamos a dejar a un tercio de los pacientes, eh, entre un cuarto y un tercio de los pacientes, eh, que podrían beneficiarse del tratamiento o sin el tratamiento. Este trabajo también es eh, un poco anterior, de 2011, y junta varios eh, trabajos distintos, son tres o cuatro trabajos, eh, que buscan lo mismo. ¿ya? Eh, y buscan en el fondo, este puede tener más seco de selección porque eh, mira a los pacientes que fueron llevados a hemodinamia eh, y vieron después los electros eh, de salida, los electroposparos. Eh, y en este, en este, en este grupo encontraron que uno de cua, cada cuatro pacientes con un electroposparo que no muestra su nivel del ST va a tener una lesión coronaria susceptible de ser tratada. ¿Sí? Por lo tanto, eh, otra evidencia u otra información de que al parecer el electroposparo no es una buena herramienta como para tomar una decisión tan importante de llevar a este paciente a hemodinamia o no. El valor predictivo positivo es de un 95%, por lo tanto si en el electroposparo veo su nivel, tengo que llevar a ese paciente a hemodinamia. Ahora el valor predictivo negativo es de un 44%, es muy malo. ¿ya? Eh, por lo tanto, ojo porque hay, no, no la mayoría de estos pacientes, pero sí uno de cada cuatro pacientes, uno de cada tres pacientes, pudiera beneficiarse de eh, este enfrentamiento agresivo. La otra, la otra justificación está muy inestable para la hemodinamia. ¿Qué significa esto? Habitualmente significa que el paciente está hipotenso o está en shock. Si miramos eh, las arterias, eh, o sea, la circulación coronaria, vamos a ver que si el paciente postparo está choqueado, existe una mayor probabilidad de que haya más miocardio que está comprometido ¿ya? y que probablemente tiene una oclusión que es más proximal. Por lo tanto, si es más proximal, Comprometo más territorio miocárdico, por lo tanto, tengo menos stroke volume, eh, menos gasto cardíaco y el paciente está hipotenso o está más profundido. Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, son los pacientes que podrían beneficiarse más de este approach. Eh, si logro yo mo movilizar a mi equipo de eh, coronariografía y encuentran una descendente anterior proximal concluida claramente ese paciente las probabilidades de que ande mejor y que sobreviva son mayores a las que si sí, no hago nada. ¿ya? Por lo tanto, deberíamos hacer todo como para tratar de, entre comillas, estabilizar a nuestro paciente. Si significa droga activa adelante, droga fasoactiva, instalar en el cartero venoso central, eh, por supuesto, paciente intubado, eh, tratar de optimizar lo que podamos para que eh, el paciente lo lleve a hemodinamia y ojalá para el paciente encuentra una lesión eh, susceptible de ser tratada. Por último, está en coma, ¿ya? Eh, muy mal pronóstico neurológico y esta es una de las que más habitualmente escucho y una de las que más rabia me da. ¿Por qué? Porque está claramente demostrado que es imposible hacer un diagnóstico pronóstico desde el punto de vista neurológico antes de 48-72 horas en el paciente postparo. ¿ya? Está súper claro. Por lo tanto, no tiene sentido ponerse a mirar reflejos, a mirar pupilas, si tiene mioclonía, si no tiene mioclonía, en el periodo postparo inmediato, ya porque eso no tiene ninguna relación con el pronóstico neurológico futuro. Ahora, si el paciente persiste en las mismas condiciones a las 48 horas, ok, está bien, el paciente quedó con daño irreversible, eh, lamentablemente no es mucho lo que podemos ofrecer, pero estamos hablando del periodo postparo inmediato, ¿ya? por lo tanto no acepten esta justificación. Porque está basada en una falacia. Es cierto que el paciente, si es que está despierto y recupera función neurológica, su eh, outcome es muchísimo mejor. De hecho, si el paciente paro, se recupera y está despierto, lo mandamos a hemodinamia, lo, está despierto en hemodinamia, la sobrevida que tiene es prácticamente la misma de un, un supra, o sea, un infarto con supra, ya, sin paro. Y el 95%. Ahora, si el paciente no recupera. E igual lo mando hemodinamia, la sobrevida que tiene es un 51% y de estos el 30% eh, queda neurológicamente bien, que es bastante bajo. ¿ya? Es cierto que aquí el pronóstico es peor, pero si lo miramos con, el, eh, con nuestro basal, en el fondo con nuestro, nuestro resultado de, la, de lo que se hace habitualmente que no incluye hemodinamia, eh, la sobrevida es de un 25%. ¿ya? Por lo tanto, eh, se duplica la probabilidad de sobrevivir en el paciente, aunque esté comatoso, aunque no haya recuperado su función neurológica. Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa si combinamos hemodinamia más hipotermia? ¿Por qué? Porque la hipotermia hemos demostrado en varios trabajos de que eh, mejora sobre todo el pronóstico neurológico de los pacientes. O sea, paciente ingresa en paro, se recupera, eh, se recupera en el fondo, pero no recupera función neurológica lo mando hemodinamia, lo enfrío, cómo andan esos pacientes. Y en realidad existen 13 reportes que muestran que incluyen más de 1.500 pacientes y muestran una sobrevida de un 55%. ¿ya? Puede ser que ese 4%, comparado con el comatoso que lo mandamos hemodinamia, sin hipotermia, eh, la sobrevida es más o menos similar, 51-55%. Eh, sí, pero fíjense en el outcome neurológico. Al agregar la hipotermia... El 88% de estos pacientes quedan neurológicamente intactos. O sea, el que sobrevive o no es casi tiene una moneda al aire, pero el que sobrevive con alta probabilidad sobrevive neurológicamente intacto. ¿Ya? Por lo tanto, eh, cada vez menos me parece que se justifica el no o dejar de hacer cosas a un paciente porque en el periodo posparo inmediato eh, no recupera su función neurológica. Está demostrado que eso eh, se recupera con el tiempo y no hay nada que podamos hacer en las primeras horas que nos haga eh, sospechar si este paciente va a ir hacia la recuperación de su función neurológica o va a ir lamentablemente a quedarse en coma para terminar quién tiene que ir pacientes que recuperan circulación espontánea y que además tiene un electro de salida con su prevención del ST sin importar la parte neurológica la única consideración que hay que tener es que si no recupera la función hay que iniciar hipotermia y segundo, sin importar quién tan inestable esté o no, tenemos que eh, extremar nuestros recursos para lograr, entre comillas, estabilizar a ese paciente y que la gente lo lleve a coronario. La segunda población que está claro que debería ir es los pacientes que retornan a circulación espontánea, pero que en su ritmo inicial es una taqueta ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. ¿Por qué? Porque estos dos ritmos se asocian eh, con alta frecuencia de isquemia. Sin importar el electro sin importar la parte neurológica. Hay 19 reportes que eh, incluyen estas dos poblaciones, que son más de 1000 pacientes, una sobrevida de 60% con neurológicamente intacto 86%. ¿ya? Por lo tanto estos pacientes tienen que ir a hemodinámica. ¿Quién debería ir? Y en realidad es un paciente que retorna a circulación espontánea, cuyo electro eh, de salida no muestra su paternidad del S.D. Entonces uno puede decir, bueno, pero eso son todos. No, no son todos. ¿Por qué? Porque son pacientes que no, debería, no tienen que tener una causa extracardíaca evidente. Segundo, idealmente que hayan sido sometidos a menos de 20 minutos de reanimación. Y por último, pacientes con pronóstico. Eh, este quizás es lo más difícil porque me, se me hace cuesta arriba, por ejemplo, eh, activar todo un sistema de hemoinamia eh, a la hora que sea, aunque sea durante el día, por una paciente. Eh, no sé, postrada de 86 años que eh, comenzó con dolor torácico y eh, ingresó en paro al servicio de urgencia y la recuperamos. ¿ya? Y en electrosalida, por ejemplo, no muestro supranidad del ST, pero no tengo otra causa evidente para el paro. Eh, son las cosas que son outcomes más blandos en el fondo, pero que va a entrar a el criterio de cada uno eh, de los tratantes. ¿ya? Eh, no siempre es fácil. Eh, esto compara, la, o sea, es una tabla de, 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 de este trabajo de Kern que compara la sobrevida al alta y eh, desde el punto de vista de función neurológica, cuando meten a los pacientes que muestran supra y a los pacientes que no muestran supra, eh, manejados ambos en este protocolo eh, agresivo. Y eh, la sobrevida al alta es de un 49 a un 45%. Y neurológicamente intacto, 79-82%. Por lo tanto, eh, el pronóstico es prácticamente eh, igual. ¿Quién no tiene que ir? ¿A quién no tengo que llamar al cardiólogo? ¿Por quién no tengo que llamar y activar todo un sistema? El paciente que recupera eh, circulación espontánea, que tiene un electro, que no muestra su del ST, y además tiene una causa evidente extracardíaca del paro. Estamos hablando del paro en contexto de trauma, pacientes sépticos, que ya estamos llegando al a las etapas finales de la sepsis, pacientes que por supuesto tienen un y se recupera, pacientes con hipercalemia, pacientes intoxicados. Estos pacientes no se benefician de ir a estar por una arteria porque no tienen una arteria tapada. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tratar de elegir bien a nuestros pacientes, sobre todo si es que queremos hacer un cambio de enfrentamiento. Por lo tanto, ¿qué sabemos que funciona? La defibrilación, el masaje, la hipotermia y la angiocoronaria más estén cuando está indicado para casi todos los pacientes. Por lo tanto, si vuelven a escuchar estas eh, justificaciones, en realidad no se queden tranquilos, ¿ya? porque hemos visto y creo yo que hemos logrado desacreditar cada una de estas eh, con buena información, con información basada en la evidencia. O sea, no es porque a mí se me ocurra y porque yo quiero que en realidad todos los pacientes sobrevivan, ¿no es cierto? Eh, este. Este, eh, cada una de estas eh, justificaciones ha sido desmentida con evidencia que tenemos publicada actualmente y que puede leerla cualquier persona que esté interesada. ¿sí? Por lo tanto, les insisto, nuestro objetivo es tratar de ofrecerle a nuestro paciente todo lo que esté a nuestra disposición para que el paciente se vaya caminando a casa. Todo el esfuerzo que hace finalmente tendrá su premio. ¿Y qué mejor premio? que una paciente que ingresa muerta a nuestro servicio de urgencia eh, salga del hospital caminando a las 10 días, a las 2 semanas, cuando sea, pero que salga caminando y ojalá eh, pase a darnos un beso de despedida. Para terminar las conclusiones, nuestro objetivo es hacer todo lo que tengamos a nuestra disposición para que el paciente se vaya caminando a casa. Segundo, con una energía más extend, si está indicada, eh, tiene mejor sobrevida, los pacientes andan mejor. El electroposparo es una mala herramienta para tomar decisiones, valor predictivo negativo en 44%, y en el paciente posparo que no recupera función neurológica eh, y con las salvedades que conversamos, deberíamos mandarlo a hemodinamia y enfriarlo. Bueno amigos, espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo video. Un abrazo, chao.